¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo eh, streaming de Fuse de lo que es el manejo del software. Esta es la parte 2 en la cual vamos a explicar el segundo cuadro de lo que son las herramientas del, del software. En el tercer cuadro de streaming vamos a estar presentando el último que serían las últimas herramientas que serían los, los filtros. Y en el cuarto streaming vamos a estar mostrando lo que es eh, la exportación... Y eh, enviar imágenes, ya sea un CD, a WhatsApp, a lo que es un correo electrónico, a través del de este, mismo software. ¿De acuerdo? Vamos a ver también cómo se eh, guardan en lo que es la licencia DICOM. Entonces, queden al pendiente de los demás streamings. Vamos a continuar con el software. Como podemos ver, aquí ya tenemos lo que es. Nuestro software, aquí lo tenemos, listo. Yo ya tengo aquí mis imágenes eh, pregrabadas. Ah, ok, vamos a enfocarnos en lo que es la, el segundo cuadro del streaming. La primera opción que tenemos lo va a marcar como inválido. Aquí está. Esto quiere decir que en, en lo que es la cuestión de impresión o de enviar ya un dispositivo externo o algún tipo de, de envío por correo o, o X, lo va a marcar como inválido correctamente así. Para quitarlo es igual solamente seleccionarlo. De ahí vamos a ver lo que es la, la medida del ángulo. Vamos a marcar, vamos a suponer simplemente que el lápiz está un poco chueco. Y vamos a determinarlo por aquí, por ejemplo. Entonces nos da la medida exacta de acuerdo con lo que son las medidas del lado derecho que tenemos. Y continuamos con la siguiente herramienta que es eh, medir por completamente la pieza. Vamos a, a tomar lo que es desde punta hasta el final de ápices que se alcanza a notar. Y listo, nos da igual la medida en lo que son milímetros. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la siguiente herramienta el cual eh, inserta un cuadro de texto para marcar alguna nota en específico vamos a poner por ejemplo una anomalía supongamos y colocamos el texto lo podemos hacer grande o lo podemos reducir y colocarlo en algún eh, en algún espacio dentro de la radiografía continuamos con la siguiente eh, Vamos eh, con esta herramienta vamos a lo que es recortar esta parte por ejemplo de la imagen simplemente vamos a obtener lo que está en el cuadro verde como la tenemos aquí. Para regresarlo eh, basta simplemente con deslizar lo que son las flechas para obtener toda la imagen por completo o cancelar lo que es la, eh, la herramienta. ¿no? la x es para cancelar la herramienta como la tenemos aquí. vamos a quitar por ejemplo esta medida también. Y vamos a dejar nuestra imagen limpia simplemente con el hecho de anomalía. ¿Okay? Vamos a continuar. Eh, esta herramienta nos está simulando lo que es un implante. Colocamos, hacemos un cálculo en lo que es la pieza. Aquí está. Y también lo podemos rotar o mover. También en este caso podemos cambiar lo que es el ancho y, y el largo del... De lo que es el implante, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí a 6 y aquí a 17, por ejemplo. Y listo, lo hizo más ancho. Si no concuerda, obviamente lo podemos cambiar o quitar, o lo movemos simplemente de pieza en la que nosotros estemos ocupando correctamente. Eh, esta herramienta que ya tengo seleccionada es para medir las escalas de grises que tenemos aquí. Entre más, entre más, este. Más sólido eh, incrementa lo que es el, el número. Y entre más eh, blando, más bien, eh, perdón, la escala de grises lo que es este. Entre más oscuro se agranda lo que es el número. Y entre más claro se acorta el número. ¿De acuerdo? Vamos a intentar dejarlo en una. en una posición de 1500 más o menos, 1900, ahí está. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está 1597, vamos a suponer que sea el mínimo y si lo movemos hacia el lado ya nos marca 14711. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Esta es una flecha, nos va a servir para marcar por ejemplo lo que son las anomalías. Aquí está. Digamos que la anomalía yo la detecté en esta parte y de todas maneras la voy a encerrar con un pequeño círculo que es la siguiente herramienta que tenemos aquí. Aquí está. ¿De acuerdo? vamos a continuar con la otra herramienta lo que sería eh, cambiar los colores tanto del texto como lo que serían las herramientas por ejemplo colocamos en rojo colocamos en azul obviamente esto va a depender de nuestro papel de impresión si tenemos un papel fotográfico hay que imprimirlo a color y pues evidentemente vamos a eh, cualquier color nos puede agarrar excepto pues, los oscuros como son negros o grises podríamos cambiarlo por un verde por un amarillo por un azul por ejemplo para que eh, se note por completo en lo que es el tipo de papel. Si lo vamos a, a colocar en blanco y negro, en un, un papel bond común y corriente, lo tenemos que poner en colores claros forzosamente para que salga por completo. También el texto lo podemos corregir algún tipo de color el, de nuestro agrado, en blanco, en gris, en azul. Igual va a depender de lo que es el, eh, el tipo de papel para poderlo enviar. Ok, este sería todo de la, segunda, eh, de la segunda parte del manejo del software. En lo que es eh, la tercera parte, vamos a ver lo que son los filtros de, ya del software: como son eh, hacer más translúcido o más, este, o más oscura la imagen. Eh, vamos a aplicar los filtros inverser, eh, las medidas Hounsfield y vamos a eh, ver cómo se modifica una imagen ya más detalladamente en lo que es el software. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto sería todo de nuestra parte. Como pueden ver son streamings sumamente cortos, pues precisamente para acaparar la mayor parte de lo que es el producto y pues no tener una, eh, una larga o aburrida sesión, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden compartirnos, estamos en lo que es Facebook e Instagram. Aparecen nuestros números, cualquier cosa pueden estarnos contactando. Que tengan muy bonita tarde, hasta luego.